Cáncer. Cáncer, como ya te dije en el video del intro de mayo 2021, este mes vas a estar demasiado susceptible. Hay que tener muchísimo cuidado con no enojarnos de cualquier cosita y también fíjate que en cuestión de obligaciones es muy probable que las sientas un poquito más pesadas y quieras dedicarle más tiempo a tu vida personal, a tu vida privada, a tu vida sentimental. Sin embargo, te recuerdo que hay que separar. Nunca es bueno mezclar nuestra vida profesional con nuestra vida privada y mucho menos con la sentimental. Haz en corto estas tres cositas. Nuestra vida profesional siempre debe de estar totalmente aparte. Así es de que vamos a ver primero nuestras obligaciones de trabajo. Vamos a tratar de concentrarnos en lo que estamos haciendo y vamos a dejar los suspiros y el estar pensando en nuestro amorcito para cuando salgamos de trabajar o vas a tener algunos problemitas. Esto sobre todo para los que andan de novios. Porque ya hablando de casados, aquí sí hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque podemos estar sobre reaccionando a las discusiones o a los acontecimientos que tengamos acá en casa, por pequeños que sean, nosotros podemos convertirlos en cosas muy grandes, sin haber para qué. Este mes de preferencia, pues vamos a tratar de ser muy diplomáticos, de escuchar muy bien lo que nos están diciendo y de pensar antes de hablar, sobre todo de pensar antes de hablar, porque Cáncer es muy calladito, muy tranquilito, se enojan y ya no hablan, se encierran en sí mismos, pero el día que me los hacen enojar, el día que ya no pueden más, Dios mío. Mejor no abrir la boca, mis angelitos, porque saben exactamente dónde dar. Y después cosas y palabras que ustedes tal vez no perdonarían si van a querer que se las perdone la pareja. Así que los casados, a tener mucha tolerancia, a tener paciencia con la pareja y vamos a hablar antes de enojarnos. Y si nos dicen algo que no nos gusta, mejor media vuelta y regresan ya que estén calmados. Porque sí, el enojo se nos puede tornar bastante agresivo todo el mes de mayo y pues un cáncer agresivo, pues no es lo óptimo. Si logras controlar tus cambios de humor, si logras mantenerte tranquilo, pues te auguro un muy buen mes, sobre todo porque vas a tener oportunidad de divertirte bastante este mes. No necesariamente en la calle o gastando grandes cantidades de dinero, pero sí con buena compañía y aceptando la vida como te ha tocado. Más bien tratando de encontrarle el lado amable. Digo, no es lo mismo tener problemas y estar acompañaditos con alguien que camine de nuestra mano a tener problemas y andar por ahí solitos en el bosque, ¿no creen? A finales de mes van a andar de lo más romántico, de lo más agradable. Así es de que, sobre todo los solteros, ya después de la tercera semana de mayo, si andan por ahí ya buscando una pareja y hay alguien que no me les ha hecho mucho caso, pues es el momento de invitar a salir a esta persona porque van a andar bastante agradables y, por qué no decirlo, sensuales. Y cuando Cáncer está sensual, lo que derrochan es atenciones, amabilidad y romanticismo. Díganme, ¿quién se resiste a esto? Pues nadie, mis angelitos. Sin embargo, los solteros, mucho cuidado con los embarazos porque podrían tener por ahí una sorpresa. Y si no lo tienen planeado, pues mejor, mis angelitos, tomamos precauciones. Digo, no creo que sea el mejor tiempo, sobre todo por lo que estamos viviendo, pero en caso de que ya lo estén buscando, pues este mes, mis angelitos, se pueden convertir en papá o en mamá. De cualquier manera, tanto solteros como casados, todo lo que van a hacer las primeras 2 semanas del mes de mayo, mis angelitos,
paciencia. Vamos a tratar de mantenernos tranquilos para que se eviten problemas, porque sí es muy probable que las primeras 2 semanas anden demasiado sensibles y pues de todo se me van a andar enojando, van a andarse sintiendo mal, enojados, molestos y sobre todo van a ser víctimas de muchos malos entendidos. Por eso les sugiero que tanto casados como solteros pregunten 2 veces si no entendieron algo y no se me enojen de manera gratuita. En el tema de la salud, en general van a estar bien, pero sí, mis angelitos, hay que controlar el estrés, la ansiedad, porque como van a andar un poquito de mal humor, mis ángeles podrían estar un poquito deprimidos y cuando nos sentimos así, pues de repente nos duele todo, no dormimos bien, estamos cansados, malhumorados. Vamos a tratar, mis angelitos, de mantenernos bajo control. Por ahí un tecito de tila, de pasiflora, un bañito caliente cuando lleguemos de trabajar, no nos va a caer nada malo. Lo peor que pueden hacer este mes las personas de cáncer son las desveladas. Aléjense de sus pantallas electrónicas, guarden sus teléfonos y cuando se me vayan a la camita que sea dispuestos a dormir. Porque después se me desvelan mis angelitos y ya estamos hablando de que van a tener 2 semanas un poquito difíciles. Hablando justamente de que no van a estar de muy buen humor y sí van a estar muy atentos a todo lo que les digan. ¿Qué mejor si están descansados, mis ángeles? Eso de estar uno desvelado, lo único que nos traen son problemas. No nos concentramos, todo nos molesta, estamos fatigados. Por favor, mis angelitos, este mes vamos a tratar de dormir. Salvo que quieran estar en su trabajo de muy mal humor, pues entonces, mis angelitos, a desvelarse. Pero como ustedes generalmente son personas educadas, dulces y muy juiciosas, dudo que quieran esto. Así que ya lo saben, nada de desveladas y sobre todo paciencia. Y les aseguro que van a tener muy buena salud. Si por el contrario no me hacen mucho caso, pues entonces sí, mis ángeles se van a sentir atacados, no van a estar durmiendo bien y van a tener, sobre todo los primeros 15 días del mes, muchas razones para decir que no se sienten bien. Mejor elegimos el descansar y sentirnos bien. Pero si ya tienes algunos problemitas crónicos, acuérdate de que hay que tomar tus medicamentos a la hora. Con el trabajo, mis angelitos, como ya les comenté, pues aquí nada más va a ser la cuestión de que de carácter ustedes no van a andar del todo adorables, porque pues digamos que van a tener sus 15 días algo complicado. Sin embargo, en el trabajo pues no va a haber problemas en sí, salvo que ustedes los hagan. El compañerismo va a ser agradable por parte de sus compañeros, no van a tener ningún problema. Y sí podrías sorprenderte con algunos resultados que has estado esperando. Cáncer sí va a traer avance en el terreno profesional y si están buscando trabajo, lo más seguro es que sí encuentren trabajo este mes de mayo. Cáncer también va a estar lleno de ideas este mes, van a estar muy creativos. Sin embargo, ustedes no van a estar exentos del canto de las sirenas. Por ahí alguien que me los invita a trabajar a otro lado. Mis angelitos, cambiar de trabajo, de actividad en este momento no es buena idea. Así es de que si lo están pensando, mejor esperar un poquito antes de tomar decisiones. Salvo que, como les decía yo en el video del intro, tengan sus ahorritos, si ustedes tengan para vivir, no sé, 3, 4, 5 meses, en caso de que en el otro trabajo no me les vaya bien o en lo que se acomodan. Pues entonces, adelante, aunque mi sugerencia, mis angelitos, es que se mantengan en el trabajo en el que están. Porque el nuevo proyecto o el nuevo trabajo tal vez no resulte como ustedes piensan que debería resultar y podrían salir incluso de pleito con la persona que los invitó a ese trabajo. Aunque bueno, mis ángeles, no sería la culpa de la persona que los invita a irse a otro trabajo. En todo caso, sería culpa de ustedes por no haber pensado con detenimiento si les convenía o no ir a otro trabajo. Por otro lado, en tu trabajo también es muy probable que tengas una diferencia con alguno de tus compañeros. Mis ángeles, ustedes van a andar un poquito de mal humor.
hay que tratar de tomarnos las cosas con filosofía y entender que en el trabajo, pues no necesariamente vamos a hacer relaciones sociales, pero sí es importante llevarnos bien con los compañeros de trabajo. En general, por parte de tus compañeros, el compañerismo va a ser muy bueno, pero tú sí puedes andar muy sensible. Si llegas a tener alguna dificultad o levantas la voz, acuérdate que siempre pedir disculpas ayuda mucho. Una persona soberbia no llega a ningún lado y tú generalmente no eres soberbio. Así que ¿sabes qué? Ando un poquito estresado, de verdad, discúlpame, no quise ser grosero o grosera. Eso habla mucho de que eres una persona humilde, que sabe reconocer cuando se equivoca, y créeme que no te lo van a tomar a mal, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tú el 90% del tiempo eres una buena persona y eres amable. Y bueno, mis ángeles, con la familia van a andar, sí, pues un poquito de mírame y no te atrevas a decirme nada ni a preguntarme nada, porque no van a estar muy dispuestos a estarle dando cuentas a nadie. Sin embargo, sobre todo a los jovencitos que viven aún en casa de los papás, les recuerdo que cuando vivimos en casa de papá o de mamá, sí estamos obligados a dar cuentas. A nuestros padres generalmente no les interesa la vida del vecino o el hijo del amigo o de la amiga, pero sus hijos, por supuesto que sí les preocupa. ¿Por qué es esto, mis ángeles? Ya lo hemos comentado en muchos videos. Lamentablemente, mis angelitos, su vida no es de ustedes. Cuando viven dentro de una familia, cualquier cosa que les pase a ustedes afecta a toda la familia. ¿De acuerdo? Entonces, nada de contestar groseros, ¿dónde andabas? Fui con un amigo, o voy aquí, o voy allá. Hay mucha inseguridad en estos momentos, y pues lógicamente los papás nos preocupamos mucho cuando nuestros hijos salen a la calle, y sobre todo si no sabemos dónde están. Se los dice una mamá. Así es de que ya lo saben, mis ángeles, nada de enojarnos. Al contrario, muchas gracias por preocuparte. Ahora ya en el caso de los hermanos, de los primos, etcétera, sí nos puede estar molestando mucho que nos pregunten dónde andábamos, con quién andábamos, etcétera, etcétera. Aquí no necesariamente tenemos que ser groseros. Pero también si nos están preguntando, pues es porque algo les preocupamos. Las personas que son solteras, que no tienen ningún compromiso, posiblemente tengan menos problemas que los que sí tienen hijos. ¿Por qué? Porque cuando hay hijos hay responsabilidades y no podemos andar en la calle todo el tiempo divirtiéndonos y dejando nuestras responsabilidades a nuestros papás. Los padres ya terminamos de criar y por lo tanto cada quien se debe de hacer responsable de su familia. Ciertamente, sobre todo los que son mamás o papás solteros, que son jovencitos, pues tienen ganas de divertirse, pero mis ángeles, hay que hacernos cargo también de la familia. En cuanto a los hermanos, pues en ocasiones los hermanos sí se meten un poquito donde no los llaman, pero creo que más que enojarnos es tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Te agradezco mucho que te preocupes por mí, pero me gustaría que no fueras tan invasivo o tan invasiva en mi vida, punto y final. No necesariamente tienen que dar contestaciones muy desagradables ni enojarse aventando cosas y demás. No es para tanto, mis angelitos. Entonces, mis ángeles, con la familia, el problema más grande va a ser que ustedes pueden llegar a sentirse invadidos o pueden llegar a sentir que la familia se está metiendo más de lo que se meten generalmente en sus vidas y esto puede llegar a molestarles bastante. Sin embargo, mis angelitos, para eso tenemos una linda boca y aprendimos a hablar. Hay que tratar de comunicarnos con la familia. Acuérdense, siempre el diálogo es mejor que un buen pleito, mis ángeles. Por otro lado, la gente de Cáncer puede estar en estos momentos con la intención de comprarse ropita o calzado o cambiarse el look, el corte de pelo, el color de cabello. Mis ángeles, con nosotros mismos no tenemos que ser tacaños. Yo no digo que se gasten todo lo que tienen, pero sí cada mes darse un pequeño premio, una blusita, una camisa, una corbata, un corte de pelo. Esto, mis ángeles, yo creo que puede llegar a ser
ofrecer una especie de premio por el trabajo realizado a lo largo del mes. Así es de que nada de estar de tacaños, de que no, yo no puedo gastar en esto. No, sí pueden. Un regalito que se den a sí mismos no está nada mal. Y aparte es un aliciente, de alguna manera, un pequeño premio. Por otro lado, regresando un poquito al trabajo, es muy probable que te carguen un poquito más de trabajo, pero también puede haber algún beneficio económico. Antes de enojarte o de pensar que te están cargando demasiado la mano en tu trabajo, asegúrate de preguntar si va a haber algún beneficio a cambio de ese trabajo. Podría llevarte una sorpresa agradable. Y en caso de que no lo vaya a ver, pues igual es el momento de decirle a tu jefe o a tu jefa que pues no te caería nada mal que te paguen un poquito más. Pero acuérdate que los cambios siempre son para bien a la larga, así es de que nada de negarnos. La última semana de mayo, como ya te comentaba al inicio de este video, vas a estar más agradable, ya como que se va a ir un poquito el estrés. Son muy buenos días para que hables con aquellas personas que de repente se han sentido lastimadas por ti o que se sienten ofendidos por algo que hiciste o dijiste. Aprovéchalo de verdad porque vas a andar de muy buen humor, vas a andar divertido, vas a andar alegre. Y pues qué mejor si nos ocupamos esos días de decir, ¿sabes qué? Lo siento, andaba súper estresado, súper estresada, pero de verdad te pido una disculpa. Estar bien con los demás es siempre muy bueno. Claro, no hablo de que le digas a una persona que te agrede todos los días, que te molesta, ya sabes, una persona tóxica. No digo que vayas con esa persona y le digas, oye, siento mucho todo lo que te he hecho, porque no, esa gente de lejos mejor. Me refiero a la gente cercana, a esa gente que se porta linda con nosotros y que pues por alguna situación de vez en cuando a nosotros se nos sale una mala actitud. A esa gente me refiero. Por otro lado, regresando un poquito también a los amigos y a la familia, Cáncer, las primeras 3 semanas es muy probable que andes pues muy adulto, muy en tu papel de lo que tú quieres, lo que tú sabes y queriendo que todo el mundo pues se vaya por el buen camino, derechitos, pero hay que entender que las personas son como los relojes, Cáncer. Unas maduran primero, otras después, pero es muy difícil que todos vayamos al mismo paso. Trata de no ser muy duro, sobre todo con los hermanos, trata de comprenderlos, que lamentablemente somos diferentes, hay diferentes maneras de ser, y tal vez el hecho de que tú estés en la vida de ese hermano, de esa hermana, de ese primo, es justamente para que le sirvas de faro en la oscuridad, pero no necesariamente regañando o señalando demasiado los errores, vamos a ayudar, ¿eh? Acuérdate que en ocasiones un consejito con buen modo y una buena palabra hace más que una buena crítica o una buena gritiza si ya te hicieron enojar. Por otro lado, esto ya va más dirigido a los amigos. Mucho cuidado, Cáncer, con hablar demasiado de tu vida privada. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida privada demasiado con alguna persona, lo que hacemos nosotros es darle armas a esa persona para que el día de mañana nos ataquen. Así que mucho cuidado con lo que le confíes a lo que tú crees que son tus amigos. Incluso con la familia siempre es bueno reservarnos las cosas que son muy duras o muy personales. Así es de que ahora imagínate con gente de fuera. Acuérdate que hay muchos enemigos con cara de amigos y los amigos que tenemos, por mejores que sean, si un día llegamos a discutir, esas cosas que tú les estás confiando las podrían usar en tu contra. Así es de que ya lo sabes, en boca cerrada no entran moscas. Y bueno, tanto para solteros como para casados, mis angelitos, si tienen pareja, acuérdense que van a andar muy sensibles. No hagan las cosas grandes, como siempre les digo. No me hagan un maremoto con una gotita de agua, ni me hagan, por favor, una montaña con un granito de arena. Si se van a enojar por algo, que sean cosas justificadas, pero no se me enojen por tonterías. Acuérdense, mis ángeles, pregunten 2 veces si es necesario, pero nada de estar discutiendo con la pareja este mes.
Y bueno, en el tema del dinero, antes de que se me olvide, mis angelitos, yo les acabo de decir que se den un gustito, comprarse una cosita que me les esté haciendo falta, una cosita que me los haga felices para que me les den ganas de trabajar. Yo, por ejemplo, cada mes me doy un premio, mis ángeles. Después de un mes de trabajo, pues agarro y me compro alguna cosita que me gusta, sin descuidar mis pagos, sin descuidar mi despensa y mis responsabilidades. Una vez que ya tenemos todo el dinerito organizado, ¿por qué no darnos un gastito? Pero mucho cuidado con esos amiguitos que de repente quieren salir por ahí y que te hacen a ti pagar la cuenta y tú, como eres muy generoso, pues no pasa de que digas, no te preocupes, yo pago. No, el dinero hay que cuidarlo este mes, cáncer, porque podrías tener por ahí algún imprevisto y vale más estar preparados. Y bueno, cáncer, entre otras cosas, este mes de mayo tu intuición va a estar súper acertada. Si no te late ir a algún lugar, si de repente sientes rechazo a una persona, si de repente tú sientes que algo te va a salir bien, hay que hacerle caso a la intuición porque la vas a traer más, pero más que acertada. Aunque claro está, mi querido cáncer, debes también de evitar aislarte este mes. Yo sé que las primeras 2 semanas pueden ser más pesadas, ya la tercera ya como que ya te me vas a empezar a componer y la última vas a andar muy bien. Pero trata de no aislarte, hay que tratar de estar en comunicación con nuestros amigos, con la gente que sabemos que nos quiere, con la que nos pone de buen humor. Lo peor que puedes hacer este mes es aislarte. Créeme que las cosas van a ir mejorando conforme pasen los días de mayo. El mes en sí va a ser un mes agradable. El problema va a estar contigo. El problema vas a ser tú, que no vas a andar tan de buen humor. Y no te preocupes porque generalmente pues eres muy aguantador. Estás casi siempre de muy buen humor. Y bueno, un mal mes pues lo tiene cualquiera. Las cosas yo creo que han sido bastante duras para todos. Y no es difícil que una persona ande triste, deprimida o de mal humor. Así es de que tampoco no te me sientas mal, simple y sencillamente hay que controlar. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. De verdad les deseo que tengan un mes de mayo muy agradable. Yo espero estarlos viendo todos los días en la mañana con su horóscopo temprano. Pero de momento, aquí termino con ustedes, mis ángeles. Si no están suscritos a mi canal, y si quieren ayudarle a la abuela, ya saben, compartan este video y me regalan un like. Bueno, mis angelitos, bendiciones, paz y muchísima luz en su camino para que no se me equivoquen. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.